El tema de la niñez y adolescencia requiere un abordaje comunitario muy importante, porque más allá de las cuestiones individuales que transcurren en la vida de un niño o una niña, lo que lo va a rodear, las redes que lo acompañan, es lo fundamental para poder transitar por momentos conflictivos. En eso cumplen un rol muy particular las organizaciones populares que se asientan en los territorios. Y bueno, fundamentalmente lo que uno está queriendo hacer es cómo engarza los efectores estatales, digamos, todo lo que también existe en territorio con este entramado, que muchas veces se desaprovecha. Justamente, ¿cómo se hace para fortalecer ese entramado con el objetivo principal, que es la protección de los derechos del niño? Y fundamentalmente sospechando de lo que sabemos. Digamos, uno tiene que partir de la base que cada chico, cada chica, que es lo que dice la convención, lo que pasa que, bueno, hay veces que nos cuesta a nosotros tener esa apertura que tiene la convención, que habla de que cada chico, cada chico es un mundo, es un universo a recorrer, y como todo ser humano, es una construcción compleja, sin soluciones mágicas, digamos, que es lo que está pasando hoy. Las realidades humanas son muy complejas. Entonces, si uno las aborda como cualquier cosa en la vida, desde ese lugar, y ve las cosas que están cruzadas, las cuestiones de los contextos económicos, sociales y políticos, también eso influyen, digamos, porque si vos tenés una sociedad de exclusión, tenés que contemplar que esto está existiendo. Digamos, si yo lo eludo y lo veo el problema como si fuera, digamos, en forma microscópica, y bueno, cuando uno plantea mal un problema, plantea mal la solución, digamos. Entonces, lo que uno hace es problematizar esto. Entonces, ese es el camino. Todo lo demás viene por venir. Y la fe inmensa del ser humano y la capacidad que tiene para poder transformar su vida y la de su sociedad.